Considerado un templo de las artes en Cuba, el Teatro Tomás Terry de Cienfuegos celebró los 132 años de creado. El aniversario reunió a agrupaciones y a figuras consagradas y noveles de la música y las artes escénicas en la Sala Ateneo Armando Suárez del Villar. Es realmente con todas las limitaciones del COVID, pequeñas agrupaciones, pequeños grupos, espacios reducidos, y como la sala principal aún no se termina, pues lo estamos haciendo en la Sala Ateneo, que es esta que estamos viendo aquí. El espectáculo incluyó también a ganadores de eventos y concursos online lanzados por el equipo de dirección durante los más de 2 años de pandemia. Desde su fundación en 1980, en una velada como la de este 12 de febrero, conjugadora de lo clásico y lo común, de lo profesional y lo aficionado, el Terry destaca por su aporte al servicio público y por acoger siempre lo mejor de cada género del arte. Un teatro es eso, un teatro es un lugar de cultura, no es solo una sala teatral. A veces se confunde sala teatral con este teatro. Y aquí hacemos, por ejemplo, música, hacemos danza, hacemos teatro, hacemos también trova, hacemos exposiciones y auspiciamos un grupo de actividades, y tenemos un centro de documentación, que es la historia, que rescata la memoria histórica no solo del teatro, sino de todas las artes escénicas y todo lo que es importante en la cultura cienfueguera. Entre las sorpresas de la noche, el dúo Iris, merecedor del segundo lugar en el concurso de la canción cubana Adolfo Guzmán en 2019, cautivó al público cienfueguero. Antes del cierre, debido a la COVID-19, la sala principal de la institución ofrecía alrededor de 160 presentaciones anuales, entre ellas las correspondientes a los festivales Internacional del Monólogo Latinoamericano y de Música Alternativa Ciudad del Mar. De modo que 132 años después de su inauguración, el edificio más lujoso y mejor construido de la ciudad, perteneciente a la tríada de teatros a la italiana que sobrevive en Cuba, continúa siendo ícono de la cultura y, según las palabras de su director, una caja de sueños para quienes lo frecuentan. Desde Cienfuegos, Ángel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.